Argentina es uno de los 9 países que cuenta con ley de paridad de género. Esto es que el 50% de los candidatos cuando hay elecciones está ocupado por mujeres. Se aprobó la semana pasada en el Congreso y vamos a conocer la palabra de Luciana Bo. Ella es partidaria del Partido Socialista, integrante del Partido Socialista y secretaria de Juventud a nivel provincial, quien nos brindaba definiciones respecto a este importante avance que logró el país. En principio me parece que es una excelente herramienta para paliar todas las dificultades que tenemos las mujeres para llegar a ocupar espacios que siempre nos han sido vedados, ¿no? Hoy la participación de la mujer en la política es muchísimo más activa, pero siempre, en todos los partidos, siguen existiendo estructuras patriarcales y machistas que hacen que a la mujer se le dificulte mucho más ocupar espacios de representación en las listas. Entonces, justamente ese era, digamos, la razón por la que había el cupo femenino. Y ahora la paridad de género me parece que es un avance en ese sentido. De todas maneras, yo creo que, digamos, es una herramienta que nos va a permitir la igualdad. Pero el cambio se va a dar cuando todos nosotros, los que hacemos política y la ciudadanía en general, cambie su mentalidad, ¿no? Y no tengamos que depender de una ley de paridad de género para que las mujeres tengan el espacio que se merecen en las listas. Bien, Luciana, en este sentido, ¿te parece que este avance se puede dar en este momento o todavía falta que nuestro país incorpore nuevas estructuras de política a nivel de la participación de la mujer? Bueno, no, yo justamente creo que la mujer está participando y está ocupando los espacios y los está llenando de contenido, digamos. Entonces, yo creo que es el momento para que la mujer pueda tener esos espacios, porque realmente se está haciendo cargo del rol que tiene que tener en la sociedad. Entonces, me parece que como herramienta es muy válida y es muy acorde a la actualidad, digamos. Pops.